Desde el fondo el flaco Sánchez parado en la puerta de la 18, toca con Damián y lo tiene abierto por el sector derecho a López Macri. Por adentro aparece Bernardi, también se muestra Aguirre. Toca con López Macri parado como 8. Pica Aguirre, no fue bueno el pase de López Macri, que luego la gana arriba, viene jugando para Bernardi. Bernardi quiere pasar, le cierran bien el camino, la tocan atrás, viene para Domínguez. Domínguez le pega de punta y para arriba, la mata bien con el pecho. En la mitad de la cancha el hombre de Instituto que ahora la va a meter profunda. La dejaron corta, le quedó Aguirre. La metió profunda, va Bernardi por adentro, Velázquez enganchó. Rebote Velázquez, no pudo Burcio. La esperanza no es lo último que se pierde, es lo único que no se pierde. Pablo Burcio en 48 minutos de 50 para que Instituto gane por primera vez en el campeonato 1-0 contra Huracán. Que sí, que no, que rebota aquí, que la sacan, que el arquero se juega, que la tiene Burcio, que la pelota es gol, y es el gol de la explosión, el gol de la bronca, el gol del desconsuelo, el gol de todo lo que significa poder quedarte con una victoria en un momento límite.